Hola, muy buenas equipo, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Preparados para la segunda semana de entrenamiento? Pues nada, ¡vamos a ello! Bueno, lo primero que vamos a hacer es trabajar un poquito la zona superior, ¿vale? Para descongestionar un poquito los músculos de la espalda, sobre todo de cuando nos levantamos, esos dolores de lumbares, los agarrotamientos que tenemos, que nos duele la espalda. Pues vamos a hacer unos estiramientos para aliviar un poquito ese dolor. ¿Preparados? Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a poner aquí los brazos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ir a intentar mirar hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Como podéis ver, cuando finalizo el recorrido, vuelvo un poquito hacia atrás y vuelvo a ir hasta el final, ¿vale? Cuando lleguemos al final, volvemos un poquito y volvemos a ir hacia atrás, ¿vale? Bueno, el segundo ejercicio que vamos a hacer, vamos a poner los brazos de la misma manera, espalda recta y sacando pecho, vamos a bajar hasta donde podamos, ¿vale? Sabemos que lo estamos haciendo bien porque nos va a estirar la parte de atrás de las piernas. Ponemos ahí, ahí. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. En este ejercicio no bajamos los codos, ¿vale? Los codos se quedan intentando mirar hacia arriba. Según bajamos, subimos los codos y subimos y bajamos los codos. ¿Vale? Siempre los codos mirando hacia adelante. ¿Vale? Bueno, ahora ponemos las manos en cruz y vamos a tocar el pie contrario. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 y 10. Habéis visto, el peque se apunta. Bueno, siguiente ejercicio. Ponemos las manos detrás de la cabeza y vamos a bajar hacia en uno de los dos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aguantamos un poquito. 2, 3, 4 y 5. Lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a estirar las manos hacia arriba y bajamos hacia adelante. Hacia el centro, perdón, y hacia un poquito hacia atrás. Ahí, uno. Arriba, uno. Uno, dos, tres. Vale, así hasta 10. Vale, tres. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cinco. Uno, dos, tres. Ahí, seis. 8, 9 y 10. Bien, ya estamos así un poquito más suelto. Hacemos un poquito de soltura ahí. Brazos hacia arriba y hacia abajo. Vale, ahora el cuello. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia arriba y hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien,
Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que va a ser la parte de abajo, la parte de las piernas. Te duele un poquito más, pero va a venir muy bien para notar más soltura a la hora de andar, no nos van a doler tanto luego las ingles, nos van a doler a la hora de hacer los ejercicios, pero luego veréis que sentimos mucho alivio y mucho bienestar. Vamos a por ello. Bueno, ya estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es, con las piernas hacia adelante, vamos a bajar. Algunos llegaremos hasta aquí, otros llegaremos hasta aquí, otros no llegaremos a bajar. No pasa nada, ¿vale? Que tenemos que intentar hacer, a tocar la punta de los dedos de los pies. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora lo que hacemos es aguantar otros 5 segundos hasta el dolor máximo, ¿vale? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a salir volando el gato electrocutado. Venga, quita de aquí, esos son cables. Venga. ¿Me dejas hacer los ejercicios? ¿Eh? Bueno, el segundo ejercicio que vamos a hacer. Vamos a abrir las piernas hasta donde podamos, ¿vale? Algunos tendremos más elasticidad, otros tendremos menos, lo mismo digo, ¿no? Pero te estás quieto, pero no pasa nada, ¿vale? Vamos a hacerlo de la manera que podamos. Abrimos las piernas al máximo, donde lleguemos, y lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es lo que pasa cuando intentas hacer un vídeo y tienes animales en casa. Vamos a pillar por el pie contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero bueno, ¿qué tal va, tío, hoy? Vale, vamos a hacer lo mismo hacia el centro. Va, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aguantamos hasta el máximo del dolor. 2, 3, 4 y 5. Bien. Pero bueno, vale, se acabó. Vamos a intentar abrir un poquito más las piernas, ¿vale? Ya que hemos calentado la zona, intentamos abrirlas un poquito más. Y repetimos el ejercicio. Esto lo vamos a hacer 3 veces, o sea que ahora repetimos el mismo ejercicio, vamos 10 veces, aguantamos 5 segundos, venimos a esta, lo hacemos 10 veces, aguantamos 5 segundos y lo hacemos hacia el centro. Y luego por otra última vez intentamos abrir otro poquito más las piernas, ¿vale? Ya para llegar al máximo dolor y hacer el ejercicio. Tomáoslo con calma. Y mucho cuidado de no lesionarlos, ¿vale? O sea que nada, ir tranquilitos hasta donde lleguemos y ya está. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, ahora que hemos calentado ya un poquito, hemos estirado, nuestra intención es acelerar un poquito nuestro ritmo cardíaco, ¿vale? Para empezar a quemar unas poquitas de calorías. Ya hemos quemado, aunque no lo creáis, pero ahora vamos a quemar más aún. Bueno, primer ejercicio, vamos a hacer un poquito de cardio, poneros una música un poquito motivadora, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner así como si fuéramos a pegar puñetazos, las piernas en recto, y vamos a pegar un puñetazo con la mano derecha y vamos a llevar el cuerpo hacia la izquierda, ¿vale? Mano derecha y nos vamos hacia la izquierda, doblando un poquito la rodilla. 1, y ahora hacia el lado contrario. 2, 3, venga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Vamos a hacer un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Bien? Bueno, pues nada, vamos a hacerlo aún un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Bien, bueno. Pues ahora vamos a coger, vamos a flexionar un poquito las piernas y a pegar dos puñetazos. Thank you.
¿vale? Los que podéis hacerlo un poquito más rápido, lo hacemos un poquito más rápido, y los que no podéis hacerlo tan rápido, pues lo hacemos un poquito más despacio, ¿vale? No importa, bajamos hasta donde podamos y pegamos dos veces, ¿vale? ¿Bien? Bueno, pues nada, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bajamos, subimos y pegamos una patada. Da igual que sea así, que sea así, que sea así, ¿vale? Lo importante es levantar la pierna. Venga, y luego lo hacemos con la pierna contraria, ¿vale? Venga. Uno, dos, dos. Ahí, venga. Vamos. Ay, que me caigo. Ahí. Bueno, como podéis ver, estoy así un poco tambaleándome porque tengo una pierna más corta que la otra. Tengo un problema, pero no pasa nada, no es un impedimento. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner una pierna delante y otra detrás. Vamos a subir los puños así, como si fuéramos a pegar puñetazos, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es un puñetazo, otro puñetazo y una patada, hasta donde lleguemos, la de atrás, ¿vale? Damos un puñetazo y una patada. Da igual que sea así, ¿vale? Con la pierna recta, da igual, levantamos la pierna, venga. Puño, puño, pierna. Lo suyo, en verdad, para hacerlo bien realmente, tenemos que doblar la rodilla y pegar, ¿vale? Eso para los que podéis hacerlo. Subimos bien la rodilla y pegamos, ¿vale? Venga, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Vale? Bueno, ahora hacemos lo mismo, pero con la pierna adelante. Uno, dos, uno. Uno, dos, uno. Uno, dos, uno. Vale, al principio llegaremos aquí, pero bueno, lo importante es que al final de la semana levantemos más la pierna que el primer día, ¿vale? Bueno, yo creo que hasta aquí el entrenamiento de esta semana. Ya veréis que según van pasando los días vais mejorando, vais progresando. Y nada, os deseo mucha suerte y espero veros al final de semana con grandes resultados y sobre todo felices, contentos y a gustos con uno mismo, que es lo que realmente es importante. Así que nada, nos vamos viendo.